Hola, hola a todos amigas y amigos de YouTube. Les traigo un nuevo video y es la segunda parte de cómo eliminar este falso buscador que se llama New Search. Este falso buscador es bastante molesto ya que lo podemos borrar una, dos y tres veces y nos sigue apareciendo como un browser. Y es muy peligroso además, es un potente, digamos, virus que nos roba toda la información que nosotros digitamos cuando navegamos por este falso buscador, haciéndose pasar por el Chrome por internet. Es así como voy a enseñar a cómo se borra, da algunas pantallas, digamos, bastante atractivas, pero todo esto hace parte del virus. Son diferentes pasos, espero que los hagan todos al pie de la letra y en el orden que yo se lo estoy diciendo. Aquí vamos a las tres barras configuración y vamos a mirar en dónde es que reside este virus. Esperemos que abra configuración y como verán, el virus New Search se va a colocar como una página de inicio y como un motor de búsqueda. Esperemos a que abra, ya está. Vamos aquí, aquí los encontramos en vamos a establecer páginas y ahí está, New Search. Luego simplemente lo eliminamos y colocamos nuestra página predeterminada, en este caso www.google.com. Ahora vamos a buscarlo como motor de búsqueda. Aquí le decimos aceptar. Vamos tres barritas, motor de búsqueda, aquí figura como estar. Le damos administrar motores de búsqueda y la vamos primero. La vamos a predeterminar a Google porque si no, no se deja borrar porque aparece estar como predeterminada. Y después, si borramos la barra estar, esto lo estamos haciendo en la segunda ventana. También lo vamos a hacer en la primera ventana que aparece como New Search. Antes de hacer esto, vamos a borrar todo el historial de búsqueda de navegación de Google para evitar precisamente que nos envíen toda esa información a través de este virus. Pues escogemos ahí borrar datos de navegación desde el origen de todos los tiempos y finalmente vamos a restablecer la configuración del Google Chrome como estaba en su comienzo. Esperamos, vamos aquí a restablecer configuración, le decimos restablecer y hemos hecho este paso. Lo mismo hacemos con este, digamos, con esta otra pestaña. Vamos aquí a configuración, tres barras configuración y vamos a eliminar las páginas predeterminadas y revisamos que no aparezca como motor de búsqueda. Está como página predeterminada también, en este caso Google, y aquí está como motor de búsqueda estar. Le decimos igual, predeterminamos Google y eliminamos la página estar. Ahora sí, vamos a empezar a borrar este falso buscador directamente desde los archivos. Es un paso, digamos, son pasos bastante, bastante, digamos, detallados y se los voy a dejar todas las, digamos, las direcciones que le estoy hablando aquí y los procesos los voy a dejar en descripción. El primer paso es ir a desocultar los archivos. Vamos a inicio a organizar en la parte de carpetas, vamos a ver y vamos a, digamos, a marcar que me muestre todas las carpetas. Si está desmarcada, lo marcamos. Vamos más abajo y desmarcamos estas dos carpetas que nos ocultan los archivos y las extensiones. Le decimos aplicar y aceptar, ya que estas carpetas, al estar ocultas, no las vamos a ver y difícilmente las vamos a poder borrar. Ya hemos terminado este paso, ahora sí vamos a darle un comando de búsqueda en el disco, directamente en el disco C, para encontrar en dónde reside el New Job. Como también yo sé dónde reside el New Job, vamos a abrir aquí clic derecho sobre el icono de Google Chrome, después en propiedades clic izquierdo y nos va a mostrar acá la dirección donde él reside. Está, digamos, en Program Files y desde allí donde lo vamos a borrar. Y lo mismo hacemos con el acceso de abajo, la barra de tareas. Le decimos clic derecho, nuevamente clic derecho sobre Google Chrome, clic izquierdo sobre propiedades y nuevamente está aquí, digamos, en las carpetas de user y usuarios como New Job. Es de allí donde la vamos a encontrar y vamos a darle el comando ahora sí de búsqueda. Vamos al disco C, en la barra de búsqueda le colocamos New Job y esperamos un rato hasta que él nos arroje todas las posibles carpetas donde él está. Es muy importante esperar a que este proceso termine para que lo muestre. Está en tres carpetas. Está inicialmente en Program Data. Está también en la carpeta Usuarios User App Data Local. Y está en la carpeta Archivos de Programa. Y los otros dos son los ejecutables. Si intentamos borrar en disco C, en la primera carpeta Program Data, este programa no nos va a dejar. Esto
¿por qué no se va a dejar? Así leemos aquí clic derecho, eliminar, él siempre nos va a sacar una alerta de que el programa está en uso. Eso es bastante molesto porque dice, ¿y ahora cómo lo borro? Bueno, para que este programa se deje borrar, lo primero que tenemos que hacer es detener el servicio y detener el proceso. ¿Esto cómo se hace? Se hace con el administrador de tareas y este paso hay que hacerlo casi que de inmediato antes de borrar las carpetas, porque estos son unos ejecutables que después de un tiempo vuelven y se inician y no se dejan borrar. Entonces vamos con control al suprimir, vamos al administrador de tareas, aquí buscamos en servicios y como se darán cuenta está dos veces, uno está detenido, el otro está en ejecución, y vamos a ir a la carpeta de procesos para poder eliminar. Aquí hay uno terminado en P, otro terminado en U, New Job P, New Job U. Desde aquí tampoco se dejan borrar, toca primero detenerlo desde procesos y después sí apagarlo en servicios. Vamos a la pestaña de aplicaciones, no está, vamos a procesos, no está, entonces está oculto. Le damos en la pestaña abajo mostrar todos los procesos de todos los usuarios y él inmediatamente lo saca como un programa ejecutable o .exe. Aquí está newjob.exe y como verá es un aplicativo y está en ejecución. Le damos clic derecho y finalizar proceso. Y después vamos a servicio y finalizamos servicio. Esto es muy importante hacerlo para poderlo apagar, si no nunca se va a dejar borrar de nuestro computador. Ahí le decimos finalizar o terminar proceso. Vamos a servicios y nuevamente lo detenemos. Esto estaba por orden alfabético y es muy fácil encontrarlos. Acá está en ejecución, entonces le damos clic derecho, detener servicio. E inmediatamente, sin cerrar esta pantalla, vamos a ir a la carpeta donde estaba la primera en Program Data y vamos a borrar el archivo. Le decimos eliminar. New Job, clic derecho, eliminar. Como verán, ahora sí se dejó borrar. Vamos a la nueva carpeta que se llama Usuarios User App Data Local. En la descripción les voy a dejar todas las rutas de acceso a estos archivos. Disco C. Usuarios User App Data y Local. Allí se nos abren todos los submenús de subcarpetas. Y vamos a buscar el New Job y como ya está detenido, lo eliminamos. Si no se deja eliminar, volvemos otra vez al administrador de tareas con control al suprimir y detenemos el servicio como ya se los expliqué. Ahora también vamos a ir a archivos de programa y también vamos a borrar esta carpeta. Le estoy dando el comando de borrar. Es una carpeta bastante grande, tiene casi 236 megas y desde allí se nos va guardando toda la información en archivos bien organizados, como ya lo mostré, y después esa información puede ser transmitida a los originales de esta página para saber qué es lo que nosotros hacemos en internet. Esperamos a que termine antes de ir a la tercera carpeta a borrar el New Job. Ya terminó, vamos nuevamente, disco C. Archivos de programa, está por orden alfabético, buscamos el New Job, aplicaciones y como verán ahí está, eso es un falso, digamos un falso acceso y es el que vamos a borrar. Lo buscamos, le damos clic derecho y le decimos eliminar. Revisamos acá en administrador de programa que no esté en ejecución. Vamos a ir a un comando que se llama regedit para también eliminarlo de estas carpetas del sistema Microsoft. Le damos regedit con hey terminado en T. Vamos a equipo y le decimos edición, buscar, new job. Este proceso no lo muestro completo porque es bastante largo y dispendioso y es buscar tantas veces como él encuentre la palabra New Job y eliminar todos los archivos.
Aquí solamente he eliminado unos pocos, pero realmente son muchos. Cuando hice este proceso, realmente eliminé más de unas 12 o 15 entradas donde siempre estaba el New York. Aquí no se los coloco completos para no demorar mucho el video. Simplemente le damos todo el tiempo buscar siguiente y lo que nos marque en azul lo eliminamos. Otra vez, edición, buscar siguiente y eliminar. Esto lo hacemos tantas veces como él aparezca. A veces puede demorar, pero es importante tener mucha paciencia. Edición, buscar siguiente hasta que termine. Aquí ahora vamos a Windows, a Equipo. Vamos nuevamente a Disco C. Y vamos a ir a una carpeta que se llama User, App Data, Roaming, Microsoft, Internet Explorer, Quick Launch, User Pinned, Implicit App Shortcut, y vamos a borrar estos cuatro archivos que aparecen ahí, cuatro carpetas. Es la última entrada pues, que vamos a borrar directamente desde nuestros en nuestro disco duro. A todo le decimos eliminar, clic derecho eliminar, clic derecho eliminar. Y hemos terminado ya de borrar las carpetas. Ahora vamos a borrar los accesos directos y a volverlos a crear desde ceros, ya que estos accesos directos siguen contaminados. Le damos clic derecho, eliminar. Y al de la barra de tareas también le decimos clic derecho, desanclar. Ahora vamos a crearlos nuevamente. Entonces tenemos que ir nuevamente al disco C, archivos de programa. En archivos de programa buscamos la carpeta del Google. En la carpeta del Google buscamos la carpeta del Chrome. Y en esta carpeta creamos el acceso directo que es el original. Le damos clic derecho y lo creamos tanto en el escritorio como en la barra de tareas. Y ahora verificamos que estos accesos tengan, digamos, las direcciones adecuadas y hayan sido ya descontaminados. Damos clic derecho propiedades, clic izquierdo en propiedades y nos damos cuenta que ya dice Program File Google y no dice por ningún lado New York. Después de .exe no puede decir absolutamente nada. Cancelar, lo mismo hacemos con el de arriba, propiedades, revisamos que la dirección diga Google y no diga ninguna otra cosa. Y así es como abrimos el este y el Google y hemos acabado. Espero que puedan borrar ya el new search. Les deseo mucha suerte y si tienen problemas vuelven y me escriben. Chao, chao.